¿Qué onda, parrilleros? Hoy estamos usando nuestro Sous Vide de Chefman. Ahorita ya programamos en la aplicación el tipo de carne, si está fresca, el grosor y el término que queremos. Estamos esperando que lleguemos a una temperatura de 129 Fahrenheit aquí. Y ahorita vamos a pasar nuestro ribeye. Este es un ribeye prime de Cantu Meat Store. Mira nada más este marmoleo abundante que tiene. Lo vamos a unir con el brisket rub y ahorita lo vamos a dejar en la bolsa sellada al vacío, aquí con nuestra maquinita. Y como les digo, lo vamos a dejar por 2 horas y media aquí. Después de esto, vamos a retirarlo y vamos a darle esa selladita, esa costrita con nuestra antorcha también de Chefman. Recordemos que el Sous Vide nos ayuda mucho a trabajar de una manera más eficaz y a tener un término exacto. Así que bueno, vamos a empezar a sazonar. Sazonamos. Parte de atrás, ya listo aquí dentro de la bolsa. Ahora sí comenzamos a sacar todo el aire que tiene nuestra bolsa para pasarlo al tubo. Listo, ahora sí, ya bien selladito. Nada más, ya solo vamos a esperar a que lleguemos a la temperatura deseada y lo ingresamos. Y ya estamos en los 129 Fahrenheit, así que ahora sí vamos a ingresar nuestro ribeye. Recuerden que tienen que estar cubriendo toda la superficie, no podemos dejar una parte arriba y una parte acá. Así lo pueden dejar, no lo deben de dejar acostado, deben de dejarlo así en la parte de arriba. Y yo solo para que no se mueva, voy a ponerle una pinza para que no se llegue a caer. Vamos, ahí lo ajustamos bien. Y listo, así lo vamos a dejar 2 horas y media. Aquí está el cronómetro prendido, la temperatura está. Y ahorita van a ver el resultado. Como pueden ver, no está tocando la parte de abajo, está flotando. ¿Lo puedo ver? Y aquí en esta parte, aquí tiene un pequeño abaniquito, una turbina que hace que esté circulando bien el agua dentro de toda esta bandeja y manteniendo una temperatura constante de 129 Fahrenheit. Ahorita regresamos. Mientras está nuestro ribeye aquí en el Sous Vide, vamos a platicar un poquito de él. Es una técnica muy antigua, no es hervir la carne. Si fuera a hervir, sería sin la bolsita. Yo sé que para ustedes 2 horas y media es mucho tiempo, pero imagínense que sales del trabajo, llegas aquí a la casa y en 4 horas llegan las visitas. Dejas todo eso ahí, vas y compras al súper lo que te falte, acomodas la casa, preparas las botanas, preparas los snacks. Y luego ya que está listo, lo retiras, lo pasas al asador y queda listo y en un término perfecto. ¿Qué pasa si lo dejas 3 horas? Pasando las 2 horas y media, se apaga el termostato, se vuelve la temperatura ambiente y no le pasa nada. Si tú puedes dejarlo unas 3, 4 horas más después de las 2 horas y media y no le va a pasar nada a tu carne y va teniendo una muy buena consistencia. Después de mucho tiempo, ahí sí puede afectar un poco. Pero esta es una manera de cocinar inteligente, es una nueva técnica y en muchos restaurantes la usan. Una manera de saber si una carne estuvo cocida en un sous vide es que va a estar así más o menos. O sea, ustedes siempre ven en un restaurante cuando la cortan que tiene estas marquitas de grill aquí alrededor y están un poquito más al centro. Eso es porque estuvo en un asador o en una plancha y le dio mucho calor. Aquí solo vamos a tener la marquita de ya sea la plancha, el asador o la antorcha que dio esa costrita y por dentro así. No afecta en el sabor, no afecta en la consistencia, no afecta en nada, simplemente va a quedar en un término perfecto, en el que tú lo desees. Y para que no digan de que no está circulando bien el calor, miren, aquí en la parte de atrás tenemos los 128, casi 129 grados Fahrenheit. Aquí también, no más, no menos. Y bueno, también venden unas rejillas que es para que se acomoden todas aquí. Ahorita yo no la he comprado y ya lo dejo así nada más. 4, 3, 2, 1. Y ya está listo. Como les dije, después de llegar a esta temperatura y este tiempo, ahora ya no va a calentarse aquí el sous vide y va a empezar a llegar a la temperatura ambiente. Así que ahora vamos a retirar nuestra carne, que les digo, se puede quedar aquí unas 2, 3 horas más, no le va a pasar nada, pero pues de preferencia lo pueden sacar.
Vamos a ponerlo aquí para que se escurra. Y déjenme decirles que huele delicioso. Mucho cuidado. Y vamos a ponerlo sobre servilletas o papel secante para quitar el resto de humedad. Y bueno, aquí estamos verificando solo con un termómetro. Miren la temperatura interna, 126 Fahrenheit. Ya está listo. Así que yo sé que no tiene un buen aspecto, pero vamos a sacarlo y luego con la antorcha vamos a darle esa costrita deseada. Y ahora sí, ya completamente seco, vamos a pasarlo aquí. Yo tengo una rejilla para ahorita pasarle con la antorcha. Lo pueden hacer en un asador o también en un sartén. Yo lo hago para no quemar la tabla. Y ahora sí, vamos a prender nuestra antorcha. Regulamos la temperatura, la intensidad de la flama. Y comenzamos a pasar nuestro ribeye. Y ahora sí, ya que le dimos por todo este ladito, apagamos y vamos a dar la vuelta para darle esa costrita en el otro lado. Y ahora sí, doradito al gusto, apagamos, dejamos reposar y lo vamos a pasar a nuestra tablita. Ya después de dejarla reposando unos 5 minutos, retiramos el ribeye y pasamos a nuestra tablita. Ya nada más. Y aquí al ladito el romerito de decoración. O ustedes pueden poner uno fresco también. Y ahora sí, vamos a cortar nuestro ribeye. Y miren la suavidad. Quiero que vean esto. Miren qué buen término medio. Y bueno, aquí se aprecia lo que les digo, que cuando está cocinado en sous vide no tiene tanta entrada aquí de la marquita de calor. Simplemente está bien cocido por fuera, por dentro. Y por fuera tenemos esta costrita deliciosa. ¿Qué te parece? Y bueno, aquí vamos a cortar un pedacito. Y vean lo suave que está. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Aprovecho. Está buenísimo este ribeye y demasiado suave. Quedó en el mero término. Y bueno, como les dije, aquí en el sous vide empieza a bajar la temperatura constante. Ahorita va en 122 y así se va a quedar hasta que llegue a temperatura ambiente.